Lo que experimenté en ese lugar nunca lo olvidaré. Debes leer esto para conocer lo que vi y por qué debes tener cuidado con este oscuro mundo. Mi vida fue traumatizada por este evento. Siento que escribir sobre ello me ayudará a liberar algunos de los terribles recuerdos de lo que sucedió. Mi pobre familia. Cuando era más joven, mi familia compró una hermosa casa en lo que parecía ser en medio de la nada. Era barata y estaba a solo 8 kilómetros de mi escuela, o al menos eso decían. Era maravillosa. Puedo recordar todas esas veces que solía jugar en el jardín con mis juguetes y pensar en lo grandiosa que era la vida. La escuela era un fastidio, obviamente, pero la idea de que este lugar era mi patio de juegos era increíble. Era hijo único, así que realmente tenía que inventar algunos juegos para mantenerme entretenido cuando mis padres salían. Mi vida era fantástica. Todos los días después de la escuela, volvía a casa, corría afuera y luego entraba en mi propio mundo durante horas. Sin embargo, había dos preguntas que empezaron a molestarme después de un tiempo. La primera era que mis padres nunca me permitían entrar en su habitación, y siempre mantenían la puerta firmemente cerrada. Al principio, esto no me molestaba al vivir en este palacio, pero luego me di cuenta de que todo el asunto era, bueno, extraño. La segunda pregunta es esta. Había campos que daban a nuestro jardín trasero. Estos campos estaban llenos de turbinas. Muchas de ellas. No entendía muy bien qué eran en ese entonces. Fue hace tiempo. Dejémoslo así. Estas turbinas parecían extenderse por millas. Me hacían sentir muy débil y vulnerable. Me generaban vértigo. Parecían mirarte, con sus brazos girando una y otra vez durante todo el día. Me dijeron que nunca debía ir a esos campos. No era por las turbinas. ¿O no? Era por la figura que permanecía inmóvil a lo lejos todo el día y toda la noche. ¿Quién demonios era? Un día, mi mamá fue al pueblo y me dejó solo en nuestro laberinto de casa. Digamos que fue algo irresponsable. Solo tenía 9 años. Mi papá estaba en el trabajo, así que no podía cuidarme. De todos modos, lo acepté y ella se fue. Estaba muy feliz de estar solo. Podría jugar mis propios juegos en la casa y nadie podría detenerme. Estaba extasiado. Salí al jardín trasero. Y, las turbinas me miraban, invitándome a los campos donde trabajaban y descansaban. No pude resistir. Nadie estaba allí para regañarme, así que podía salirme con la mía. Caminé lentamente por mi jardín, pateando cualquier juguete que se interpusiera en mi camino, y mi mente comenzó a vibrar e inventar historias. Miré de izquierda a derecha, y me di la vuelta para ver si alguien podía verme. Nadie. Procedí a caminar hacia la cerca del jardín y hacia el campo, y trepé por la cerca con dificultad, como un anciano levantándose de su asiento. Logré pasar la cerca de madera y simplemente miré hacia arriba con asombro, al ver estas cosas, grandes e imponentes. Simplemente girando. Luego miré hacia abajo y noté la figura. Estaba muy lejos, pero mis padres sabían algo que yo no sobre todo este asunto. Después de verificar nuevamente si alguien estaba mirando, comencé a caminar por los campos. Mantuve mi vista en la figura. Realmente, no me sentí demasiado asustado mientras continuaba vagando más allá de las turbinas, pero pensé que debería regresar. No quería estar más en este campo.
no porque tuviera miedo o algo parecido. Por lo general, nunca me han gustado las turbinas. La cosa está en que esta vez, estaba aburrido. ¿Cuál era el punto de todo esto? ¿Cómo sabían mis padres que esta cosa no era una estatua, o algo así? Simplemente asumieron que era algo malo para asustarme y que no me alejara de la casa. Todo niño debe explorar. Es parte de crecer. Comencé a regresar, pero al hacerlo, el cielo de repente se oscureció. Muy oscuro. Una nube de tormenta debió haber llegado. Genial. Ahora estaría empapado y mis padres me descubrirían. Empecé a correr de vuelta a la casa, pero algo no se sentía bien. Todo mi cuerpo comenzó a sentirse casi como hormigueo. Como un escalofrío helado. Lo atribuí al clima frío que acababa de llegar. Corrí de vuelta a la casa y eché un vistazo rápido al campo. Fue entonces cuando lo noté. La cabeza de la figura se había movido. No pensé mucho en eso en ese momento, pero mientras corría adentro, comencé a aceptar lo que acababa de notar. Corrí a mi habitación y abrí la puerta de golpe. Mi habitación daba a los campos, así que miré por la ventana y me di cuenta de que en realidad se había movido. La figura ahora estaba mirando hacia la casa. Debió haber estado siempre así, pensé. Pasé el resto de la tarde contemplando todo lo que había sucedido. ¿Qué era esa cosa? Tenía que ser una persona. ¿En caso de que si lo fuera, no estaría necesitando ayuda? Me fui a la cama esa noche sintiéndome un poco raro. No asustado, solo incómodo. Al día siguiente, mi mamá volvió a salir y me dio la opción de quedarme en casa o ir con ella. ¿Iba a ir con ella? No, ni siquiera quería hacerlo. Decidí que debía quedarme en casa, y más tarde, terminé regresando a los campos de turbinas con una sensación de angustia en el estómago. No sabía por qué. Esa persona parecía solitaria. Necesitaba preguntarle qué estaba haciendo o por qué estaba ahí. Tuve que reunir algo de valor y comencé a caminar con pasos temblorosos. Ni siquiera parpadeé, simplemente mantuve mis ojos en la figura durante todo el trayecto. Definitivamente me estaba mirando, sin duda. Intenté saludarle con la mano. Pero, en respuesta, no recibí ningún gesto de vuelta. A medida que me acercaba más, noté la ropa que llevaba la figura. La mayoría de su vestimenta era roja. La figura llevaba un sombrero con una pluma blanca en la parte superior. Incluso los zapatos eran rojos. Y ahora, podía distinguir su rostro. Tenía una nariz roja y bulbosa, y la mitad inferior de su cara estaba pintada de azul. Parecía que sus labios estaban pintados de blanco. Esta persona era un payaso. ¿Qué haría un payaso en medio de un campo mirando fijamente a mi casa? ¿Hola? No hubo respuesta. Me detuve a una distancia prudente del payaso. La persona era sin duda un hombre. Seguí llamando al payaso, aún sin respuesta. ¿Qué haces aquí? Pregunté. De repente, el payaso parpadeó y levantó un poco la cabeza. Di un brinco hacia atrás. ¿Puedes oírme? Pregunté. Deberías regresar. Respondió finalmente el payaso. ¿Cuál es tu nombre? Seguí preguntándole. ¿Importa cuál es mi nombre? Estoy aquí porque quiero estar aquí. Vivo aquí, niño.
En realidad, yo vivo aquí. Le dije, tratando de tranquilizarlo. Yo vivo aquí. Tú me molestaste. Y aquellos que me molestan, me ayudarán a pintar. Dijo violentamente. Esa última parte me dejó muy confundido. ¿Ayudarlo a pintar? ¿Exactamente qué? ¿Qué quieres decir? Voy a contarle esto a mi mamá. Dije con autoridad infantil. Por supuesto, pensé que tenía razón. Era un niño. Yo era el jefe en esta conversación. O eso creía. Tu madre se negará a creerte, chico. Ella es simplemente una mujer de corazón frío. Ella me ha visto. ¿Por qué crees que no quiere que vengas aquí? Ella me conoce. Oh, le advertí. Realmente lo hice. Estaba escuchando atentamente. Mi mamá había estado aquí. Por eso me decía que me mantuviera alejado. No, no puede ser. Esto es solo mi papá disfrazado, pensé. Pensé que era una broma cruel para mantenerme alejado de este campo. Deja de jugar, papá. Grité fuertemente. ¿Crees que tu papi vendrá a salvarte? No, no lo hará. Verás, tus padres. Te dejan solo mucho tiempo, ¿no es así? ¿Sabes a lo que me refiero? Siempre estás solo en esa maldita casa. Anda, dime, ¿por qué, por qué hacen eso? Porque se los dije. Los advertí. Ellos tienen miedo. Tienen miedo de mí. Verás, chico, he estado esperando por ti durante un tiempo. Cuando ellos salen, yo siempre estoy aquí. ¿Cómo sabes que me han dejado solo? ¿Quién eres? Grité. Tu peor pesadilla. Corrí. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude. Corrí, corrí y corrí durante lo que parecieron siglos. Miré hacia atrás. Él se había ido. Así que corrí de vuelta a la casa. No estaba nadie en casa, y el cielo ya estaba muy oscuro. Eran las 7 de la tarde. Mamá y papá deberían llegar pronto, pensé. Pero rompí a llorar y fui al teléfono. El teléfono estaba destrozado en pedazos. Alguien debe haber estado en la casa. No, no, no. No puede ser. Tenía que salir de la casa. Estaba inundado de lágrimas. Mis ojos ardían y se nublaban constantemente. Los froté con fuerza mientras intentaba repetidamente abrir la puerta principal. No cedía. Seguí tirando de la puerta, pero nada. Fue entonces cuando me detuve por unos segundos. Si esta cosa quiere que mis padres estén fuera de la casa, por cualquier razón, ¿tendrá algo que ver con su habitación? Traté de apartar ese pensamiento, pero seguía nublando mi mente. Me permitían entrar en su habitación en la casa anterior. ¿Por qué en esta no? Tenía que averiguar qué estaba pasando. Escuché ruidos provenientes de la cocina. Limpiándome las lágrimas, subí corriendo y entré en la habitación de mi mamá sin pensarlo. Una vez que la puerta golpeó la pared junto a ella, me quedé allí en silencio. Ni siquiera quiero escribir esto, pero colgando del techo, estaba mi papá. Tres cadenas emergían del techo, cada una incrustada en su espalda, con sangre aún goteando de su cuerpo sin vida. Vomité. Seguí vomitando cada vez que miraba aquella cosa. Las paredes estaban cubiertas de escritos.
Después de desviar la mirada del cuerpo varias veces, noté que todos los escritos decían lo mismo. Sacrificio. De repente, la entrada se llenó de rojo. Era él. El payaso. Grité mientras se acercaba cada vez más. Sostenía un pincel en su mano izquierda y una lata de pintura roja en la derecha. Te lo dije. Se lanzó hacia mí. La lata de pintura se dirigió hacia mi cabeza. Grité, cubrí mis ojos, y luego me desperté. La lata de pintura tuvo que haberme golpeado la cabeza. ¿O acaso simplemente había sufrido una pesadilla? Tenía que descubrir la verdad. ¿Era un sueño? Me di cuenta de que era temprano por la mañana. Sí, eso era, al parecer había soñado toda la odisea. No la mudanza, obviamente, pero el payaso, la habitación y todo lo relacionado con ese horrendo campo. Bajé lentamente, sujetándome la cabeza. Me dolía mucho. Debí haber estado agitando la cabeza durante la noche debido a la pesadilla y me golpeé. Estaba eructando por lo que acababa de presenciar en mi sueño. Me hacía sentir náuseas. Tal vez me estaba enfermando. No otra vez, por favor. Llamé a mis padres. Sin respuesta. Debían estar afuera. Fui a la puerta trasera, la abrí y salí cojeando. Llamé de nuevo. Aún sin respuesta. Caminé hasta el borde del jardín para ver si estaban en los campos. Vi algo a lo lejos. Pensé que eran ellos. Me miró y saludó. Me tranquilicé. Las turbinas no giraban esa mañana, así que pasé el resto de la mañana viendo televisión. No me molesté en mirar por la ventana para ver dónde estaban. Estaba demasiado absorto viendo dibujos animados como para recordar comprobarlo. A las 4 de la tarde, aún no habían regresado a la casa. Salí a buscarlos y fue entonces cuando me detuve en seco en medio del jardín. Unas cuantas de las turbinas estaban en rojo. Al mirarlas, grité de horror. En el extremo de dos de los brazos de las turbinas, había cuerpos girando una y otra vez. La figura en la distancia comenzó a saludarme de nuevo. Oh no, no puede ser. Esto no fue un sueño. Estaba conmocionado. La lata de pintura me causó la lesión en la cabeza. Entonces noté los escritos en la cerca. Los escritos que no estaban allí antes. Las palabras que me han hecho sufrir durante años. Gracias por ayudarme a pintar. Yeah.